Y vamos a empezar con nuestro Funky Mix. Y en el día de hoy tenemos un libro para recomendarte que se llama Conflictos del Corazón. Bueno, ¿y la autora quién es? Sí, la autora es Cari Palmon. Ella es una presentadora de un programa que se llama Minuto Final, donde hay personas que la llaman y ella cuenta pues las vivencias de las personas como en el último momento de su vida. Y ella tiene un programa radial que se llama igual al libro, se llama Conflictos del Corazón. Entonces los oyentes la llaman y le escriben cartas y ella seleccionó de las mejores cartas que habían enviado sus oyentes, la seleccionó y la recopiló en el libro. Entonces es muy lindo porque ella cuenta la historia de problemas de personas que tienen problemas, conflictos, como su libro lo dice, del corazón, y les da la solución. Entonces hay un ejemplo de una infidelidad. Entonces ella cuenta el problema de la infidelidad y cuenta cómo poder sanar el corazón frente a ese conflicto de infidelidad, así sucesivamente el abuso. Entonces es demasiado lindo el libro porque te lleva a una sanidad interior, a reconocer de que hay personas que sufrieron las mismas dificultades que uno y pudieron salir adelante. Y mira que millones de personas están pasando por este momento por dificultades y vuelve al mismo sitio, el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué fue lo que pasó anterior? Y entonces lo están reflejando ahora. Pero qué triste es las personas que están buscando ayuda para sanar las heridas de su corazón de la manera incorrecta. Entonces, haciendo repetitivamente el mismo error, buscando en adicciones, en brujas, bueno, en tantas cosas por buscar una respuesta a esa solución. Y es lo más incorrecto, sabiendo que dentro de ti tú puedes buscar a Dios y sanar esa herida. Es tan fácil, pero es como tomarse ese tiempo de sanar ese corazón. Me gusta mucho el libro porque cuentan esas experiencias con las que las personas se pueden identificar. Uh-huh. O sea, yo puedo leer una carta y entender que esa misma situación por la que pasó esa persona estoy pasando yo. Y hay algo lindo, todos en algún momento hemos pasado y pasamos por momentos difíciles. Lo importante es en qué condiciones está nuestro corazón para enfrentar la situación y poder salir adelante. Porque si mi corazón está mal, yo no voy a poder dar cosas buenas. A mí me llama mucho la atención porque como seres humanos, o sea, no somos una divinidad como para que nada nos afecte. El hecho de que algo nos endurezca el corazón o que algo nos dañe el corazón nos hace más humanos aún de lo que somos. Pero yo creo que la respuesta o lo más importante de eso es no quedarnos ahí, buscar la salida inmediata, porque cuando nos quedamos con el corazón herido, el corazón dañado, el corazón triste, entonces ahí sí estamos encontrando un problema. Entonces, cuando hay cosas malas adentro, ir atrás, recordar todo lo que nos ha hecho daño y buscar esa restauración en el corazón. Bueno, y por eso el día de hoy tenemos este video, vamos a ver de qué se trata. Hola, muy bien, alegría verte. ¿Qué haces por acá? Estaba de compras, ¿sí? Comprando unas cremitas antiarrugas, una loción, varios cosméticos, cosas para las uñas. ¿Y tú qué hacías por acá? Qué interesante. Adivina, yo estaba comprando alimento para el alma. ¿Para el alma? Sí. ¿Cómo así para el alma? Es importante todo lo que tú lees y es importante todo lo que tú escuchas. De esa manera se alimenta el alma. Pero de verdad el alma se cuida. Claro que sí. Aquí, desde el set de Funky Divas, está de moda cuidar tu alma. Is Life Design TV. Bueno, el día de hoy, por eso escogimos este video, que está de moda cuidar nuestra alma. Entonces, ¿por qué escogimos este video entonces? Este video es bien particular porque mi amiga Canu cuida el alma. Esta mujer es cremita y listo. Cremita y perfume. No, es lindo el video porque en realidad
estamos mostrando cómo es que tenemos que cuidar el alma, cómo tenemos que cuidar el corazón. Y una de las maneras para cuidar el corazón es qué estás escuchando, qué estás pensando. Esos pensamientos que tienen vienen desde tu corazón. Entonces, si tienes ganas de pegarle a alguien, de pelear con alguien, de odiar a alguien, eso está viniendo desde tu corazón. Entonces, ¿cómo evitarlo? Empezar a leer libros que nos edifiquen, que nos cambien esa manera de pensar y que nos den argumentos para enfrentar a la vida de una manera diferente. Sí. Yo creo que lo que vivimos cotidianamente es el reflejo de lo que hay adentro de nosotros. Entonces, como lo veíamos en el video, siempre habrán cosas superficiales y personas superficiales que van a estar pensando en cosas que no alimentan el alma, pero empezarnos a llenar de cosas que nos levanten y nos hagan mejores cada día. Yo por mucho tiempo no tuve el hábito de lectura, pero lo empecé a coger porque sabía el beneficio que me traía. Y ahora soy una devoradora de libros, entonces es como una invitación día a día para todos, o sea, empezarle a dedicar ese tiempo antes de dormir, si eres más nocturna o por la mañana, como tú quieras, pero dedicarle un poco de tiempo a buscar esa sabiduría. Entonces no es en cualquier libro ni en cualquier cosa, libros que realmente nos edifiquen. Hay una editorial que siempre le recomendamos que se llama unilit.com y ahí vas a encontrar libros que te van a llevar a la fija a restaurar el corazón o en cualquier área que necesites ayuda. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que cuidar el alma? Por todo, porque así como se llamaba nuestro programa hoy, del corazón emana la vida. Si mi corazón está bien guardado, toda mi vida va a estar en perfectas condiciones. Y si el corazón está mal, es como si estuviéramos enfermos, físicamente, mental, espiritual, en todo se refleja. Qué triste ver que alguien tenga un corazón y inclusive está comprobado que la gente que está mal internamente lo refleja en el corazón, con infartos al corazón, con problemas de salud, bueno, tantas cosas. Los hipocondriacos, así que es. Se enferman de todo y no saben de dónde viene la enfermedad. ¡Ay! ¡Me deja hablar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ella quiere hablar! No, hay una relación muy linda con el corazón. El título de hoy es de donde emana la vida. Un corazón que está bien es como si hubiera agua pura de él y de ahí fluyera esa agua hacia el exterior. Un corazón que está mal es como si esa agua estuviera estancada y no pudiera fluir. Podrida. Y se pudre, claro. ¿Qué hace el agua estancada? Se pudre y empieza a oler feo, empiezas a hablar cosas feas, empiezas a pensar cosas feas y por eso el mundo está como está en este momento. Bueno, entonces el día de hoy escogimos el principio que se llama aventura. Aventura. Entonces aventura no es simplemente como, uy, yo me voy a ir de aventura a hacer lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera. No, porque ahí también estarías reflejando qué es lo que está en tu corazón. Una mujer vacía, una mujer que no tiene principios y una mujer que no sabe para dónde va porque hace lo que quiera, a la hora que quiera. La aventura va más allá de eso. ¿Quién quiere decirme por qué escogeríamos aventura? La aventurera del grupo. La aventurera. Mira, yo creo, eso es una novela. Es que eres la protagonista de una novela. Yo creo que es muy importante, respecto a lo que decía Paulina, no confundir las cosas. El hecho de ser aventurero no es ser una persona emocional que no piensa las cosas bien. Por el contrario, cuando una persona es aventurera, es una persona que tiene un reto y que se fija un propósito. Entonces, tengo el reto de alcanzar X o Y cosa y lo voy a alcanzar por mis méritos y le voy a poner mi corazón. Entonces, buscar eso, no emocionalmente o porque me voy a ir de la casa y voy a hacer lo que quiero, sino siempre pensar en algo que tenga un propósito para nuestras vidas. Una persona aventurera también es una persona que toma decisiones. Arriesgada. Y que eso, que se arriesga a tomar buenas decisiones, no cualquier decisión, y que piensa antes de tomar esas decisiones. Y las decisiones que las toma están basadas en buenos motivos, que tiene bien estructurados esos motivos para tomar decisiones. Yo pienso que ahí se refleja lo que es una persona realmente aventurera. Súper bien. Es que aventura es sinónimo de valentía. Y cuando una persona es valiente, es una persona esforzada, luchadora, que aunque se presenten obstáculos, va a saber cómo enfrentarlos, así como en la película que estuvimos hoy hablando. Es bien especial porque a pesar de que habían tantos obstáculos, ella se arriesgó a ir más allá, a ir a conquistar aquello para lo cual había sido llamada. Era confrontar los momentos inesperados, porque en nuestra vida va a haber millones de momentos inesperados, pero depende de cómo esté mi corazón y de lo fuerte que sea mi corazón, va a poder enfrentar y salir adelante. Entonces, cuando el corazón está vacío, está lleno de contaminación o es un corazón débil, automáticamente lo que vamos a reflejar y lo que vamos a hacer es cosas malas y cosas débiles. En cambio, cuando somos fuertes, nos ponemos como esa armadura y podemos llegar a ser esas mujeres guerreras y poder llegar a la meta como tal. ¿Quiere alguna dar un tipcito para podernos despedir?
Yo pienso que una persona que cuida el corazón es una persona que está bien estructurada, que está bien, que tiene bases firmes y que sabe muy bien de dónde viene y para dónde va. Entonces, si tú cuidas tu corazón, tienes que empezar a preguntarte, bueno, ¿en qué estoy pensando? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y si tienes respuesta a esas preguntas, tu corazón está muy bien. Bueno, para despedirnos les voy a mostrar rápidamente que nosotros siempre hacemos artículos para reflejar nuestro interior. Entonces, son cosmetiqueras y está la ropa interior como cosmetiquera para que mires y examines cómo está tu interior, y el corset, que también puede ser una cosmetiquera o para guardar cualquier cosa, y los dos nos enseñan que todos los días tenemos que estar pensando y cuidar nuestro interior, que no lo podemos descuidar. Bueno, les invitamos siempre a adquirir nuestros artículos para así recordar todos los temas que estamos hablando en Funky Divas. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.